Hola, mi nombre es Paola Castillo. Junto con Life, Fly Entertainment y el Consulado de Colombia trabajamos en Young Photographist, una iniciativa que buscaba explorar la cultura visual de 20 jóvenes colombianos a través de la fotografía. Dejemos que sean los jóvenes que nos cuenten qué pasó. La fotografía siempre ha sido interesante y siempre me gustó el arte, entonces al ver esa oportunidad dije, bueno, ¿por qué no aprovecharla? Y más que todo porque es incluir a Colombia, entonces el hecho de estar en Londres es muy difícil encontrar tantas cosas relacionadas con Colombia. Entonces bueno, vine al taller y expectativas no tenía en sí, pero llegué acá y era muy divertido. Digo, sabían manejar a la juventud y la forma en que mencionaban la fotografía como una arte tan bella era lo que me impresionó más. Y el primer día fue muy bacano, nos hicieron brotar imaginación y esforzarnos y crear esa diversión entre nosotros y todo fue muy bacano. Antes me parecía que la fotografía era una cosa muy sencilla. Encuentras algo, le tomas una foto, listo. Pero ahora después del taller veo que para tomar la fotografía perfecta tienes que considerar muchas cosas. Cómo está organizada, cuáles van a ser los colores, desde qué ángulo la vas a tomar. Y me doy cuenta que la fotografía es mucho más complicada de lo que nosotros la conocemos. Es que cuando tú le dices a una persona sobre Colombia, tú simplemente le hablas sobre lo que tú piensas que es Colombia. Si tú tomas una foto, es como mostrar el momento, mostrar cómo era en realidad. Pues me gusta más la fotografía ya porque ya sé más de la fotografía, ya sé cómo usar la cámara bien y me mostraron qué partes tiene la cámara, cómo usar la cámara afuera o adentro. En el cuarto oscuro también me enseñaron eso. Entonces ya tengo más experiencia con la fotografía y la cámara. Honestamente, antes yo solo pensaba tomar una foto y ya. Yo no pensaba como cuántas personas van a caber en la foto, o dependiendo de la luz, cómo va a caer la foto, o cómo queda de chévere si hay algo de ritmo al lado de una persona y diferentes colores y contrastes. Yo no pensaba mucho en eso. El taller se trataba de hacer un dibujo, y era una escena de una foto y tenía que estar relacionado con el último momento en que estábamos en Colombia y cómo eso estaba revolucionando en sí Colombia y lo que estaba en la prensa. Entonces yo hice una interpretación de los candidatos de Colombia en la presidencia y cómo los estudiantes con los gente mayor estaban incluyéndose en la política. El que más me impactó fue ver cómo, cómo es la fotografía en el sentido de cómo sacan las fotos. En la pieza negra, si no fue. El cuarto oscuro. Eso, el cuarto oscuro. Y el momento mágico. Eso, me encantó. Yo siempre había, antes cuando yo usaba también las cámaras manuales, las que eran instantáneas y ya, siempre pensaba, ay, cómo se hacen esas fotos, pero nunca averiguaba o nunca sabía, entonces ahora sé y me encantó. Pues es bueno ser de esa cultura porque hay muchas cosas en la cultura colombiana, como la religión, la comida, el olor de Colombia. Hay muchas cosas que usted puede tomar la foto. Es muy bueno.
amigas del grupo y estaban en el cruce de un semáforo y se veían un poco como perdidos en el pueblito paisa. Porque cuando la vi me recordó mucho a cómo son las personas cuando llegan a Inglaterra, o bueno, mejor dicho, a cualquier otro país del mundo. Y entonces como que están perdidos, no saben hacia dónde ir, o más bien no conocen el lugar donde están, pero aún así están felices. Padre, 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 padre